A 10 años de cumplir su bicentenario como territorio chileno, está el archipiélago de Chiloé. Recordemos que fue recién en 1826, 16 años después de la conformación de la primera junta de gobierno, que este territorio, español aún por entonces, pudo ser incorporado por las armas a la naciente República de Chile. Y ese episodio histórico es recordado cada 22 de enero. La ceremonia este año se realizó en el Fuerte San Antonio, en la cabecera norte de la ciudad de Ancud. La verdad que hoy un doble privilegio, primero por representar o ser designado como el hombre del ejército para hacer esta locución o esta reseña histórica con respecto a la anexión, a los 190 años de la anexión de Chiloé a la República, y lo siguiente, que bueno, ya es casi conocido por todo, que también porque uno es chilote. Y por supuesto, yo me imagino que con todo el empeño, el cariño y la dedicación que tiene no solamente Acun, sino toda la isla de Chiloé, yo creo que va a ser, estos 200 años van a ser bien celebrados con todas las galas como corresponde. Una ceremonia maravillosa, 190 años, no se cumplen todos los días, es un hito importante en la historia de Chile, por lo tanto, feliz de estar acá contribuyendo no solamente con tropas, sino con el espíritu del Ejército de Chile, que hace presencia una vez más acá. Unidades del Ejército, la Armada y Carabineros se hicieron presentes en la actividad, en la que se destacó la importancia de este hecho histórico, sobre todo para la comuna, donde se vivieron momentos claves de la incorporación de la provincia al país. Siempre esta administración ha querido que se conozca realmente nuestra historia. Hemos incorporado incluso en la malla curricular de nuestros colegios todo este tipo de evento. Esta conmemoración es tremendamente importante, la anexión de Chiloé es importante para la comuna de Ancud, por lo tanto hacemos los esfuerzos incluso de transmitirlo a otras comunas, y eso es importante. Se dijo en algún minuto acá, la historia no se debe olvidar, se debe tener presente, ya que una ciudad, un país, si no respeta eso, nosotros debemos preservar fuertemente nuestras tradiciones, nuestra cultura. Cabe destacar que en el evento también participó la agrupación trasandina Malvinas Argentinas de Esquel, quienes entregaron una demostración del folclore del Chubut y además hicieron entrega de un presente a la autoridad comunal como signo de hermandad entre estas dos tierras.